Gold Banda. Carlos Vallarta. Gracias, gracias. Gracias, San José, ¿cómo están? ¿Están bien? Gracias, Bogotá, ¿cómo están? ¿Están bien? ¿Cómo están, Guadalajara? ¿Están bien? Eso, muy bien. Gracias por haber venido, les agradezco mucho que estén aquí esta noche. Eso es, muy bien, yo también. Ojalá me amara yo tanto como me ama la gente, maldita sea. Me ahorraría tanto en putos psicólogos a la verga. Muchas gracias, gracias por haber venido. Les agradezco mucho que estén aquí presentes esta noche, damas y caballeros. Quiero iniciar el show, ¿verdad? Hablando acerca de mi cultura. Vamos a hablar de una leyenda azteca, damas y caballeros. Una leyenda mexicana que, a pesar de que se escribió hace ya tantos años, tantas centurias, me parece que ilustra muy bien la situación actual que estamos viviendo en todo el mundo, damas y caballeros. La leyenda nos cuenta que la Coatlicue barría, ¿ok? Y mientras barría, se le paró una pluma de colibrí en la mano, la guardó en su bolsillo y se embarazó. Porque todo el mundo sabe qué es lo que pasa cuando te guardas una pluma de colibrí en el bolsillo, te embarazas. Es biología básica, ¿ok? ¿De quién se embarazó? De Huitzilopochtli, la deidad más importante del panteón mexica. Un aplauso a Huitzilopochtli, por el amor de Dios. Sí, señor. ¡500 años esperando ese aplauso! ¡Ahí está Huitzilopochtli! ¡Finalmente llegó! Se embaraza de Huitzilopochtli. Se entera que está embarazada la hija de la Coatlicue, que es la Coyolxauhqui, la diosa de la luna. Se entera, habla con sus hermanos, ella ya emputadísima. Y sus hermanos no eran 2 ni 3 cabrones, no señor. Eran 400 cabrones, ¿ok? Los 400 sureños, los Senson Huitznahua, es el nombre que tenían. Habla con ellos y les dice, ¿cómo ves que mi mamá está panzona otra vez? No tuvo suficiente con 401 hijos. Dijo, quiero más, uno más. Habla con ellos y en concilio resuelven que se van a verguear a su madre. Es lo que resuelven, ¿ok? Yo he estado enojado con mi madre varias veces. Jamás he conspirado con mis hermanos para romperle la cara a mi madre, jamás. Persiguen a la Coatlicue hasta el cerro de Coatepec, la acorralan y justo cuando la Coyolxauhqui está a punto de meterle el primer vergazo a su madre, a punto de cometer feminicidio, matricidio, deicidio, lo que tuviera que hacer con tal de evitar que un embarazo llegara a término. Justo en ese momento, ¿qué pasa? Nace aquella persona de quien estaba embarazada la Coatlicue, que era el dios más importante del panteón azteca, que es Huitzilopochtli. Nace enfundado en una armadura guerrera con líquido amniótico, me imagino, porque está recién nacido, blandiendo el arma más poderosa de la mitología azteca, que es el Xicoatl, la serpiente de fuego. ¿Y qué es lo que hace Huitzilopochtli? Le mete otro vergazo a su hermana. Que para este momento ya habrá usted deducido que hay una cantidad impresionante de vergazos en la mitología mexica. Nopales y vergazos, es lo que hay en nuestra mitología. Huitzilopochtli le revienta un sopapo a su carnala. La Coyolxauhqui cae del cerro de Coatepec. Se le zafan las extremidades y la cabeza. Huitzilopochtli después enfrenta a sus hermanos, a los 400 sureños. Fíjate, recién nacido, el señor va y se enfrenta a 400 personas. ¿Qué nos dice esta leyenda, damas y caballeros? El contexto es muy claro. Que los mexicas eran antiaborto, es lo que era. La Coyolxauhqui, la primera feminista radical pro aborto, tan radical que estaba dispuesta a cometer feminicidio con tal de evitar que un embarazo llegara a término. Ahora voy a hablar acerca del ejemplo de la Ciudad de México, ¿ok? Aquí,
en México, en la Ciudad de México, el aborto está legalizado hasta las 12 semanas. Tiene 12 semanas una mujer para decidir si lleva o no lleva a término ese embarazo. He hablado de esto al respecto con algunas feministas. Está bien, te parece que esté chido que sean 12 semanas, deberían ser más, deberían ser menos. La mayoría me ha dicho estaría bueno que fueran más, como 24 semanas, que aparentemente es como el estándar internacional. Si les soy honesto, a mí qué verga me importa. Les voy a ser muy honesto, güey. Con que se permita, yo estoy chido, güey. 12 semanas, 18, 24. A mí qué verga, güey. Yo no tengo un útero para andar ahí metiendo mi cuchara en la legislación. Ver qué se hace, qué no se hace. A mí qué verga, güey. La única instancia en la que podría yo meter mi cuchara y decir algo al respecto de las semanas en las cuales debería permitirse un aborto es el siguiente. Mucha atención a la matemática del siguiente chiste, por amor les pido. ¿Cuántas semanas hay aproximadamente en un año? Aproximadamente 52 semanas. ¿Cuántos años tengo yo? 32 años. Esas son 1,664 semanas, ¿ok? Si el aborto se legalizara a las 1,664 semanas de vida, ahí sí diría, un momento, güey. Este feto de 1,664 semanas de vida tiene algo que decir al respecto. Obviamente estaría en contra, güey. Porque si se legalizara las 1,664 semanas, estoy seguro de que mi jefa intentaría matarme, güey. Estoy seguro. La he defraudado un chingo de veces. No siempre bajaba el pollo del congelador cada vez que me lo pedía. Le he perdido un vergazo de toppers a mi jefa, güey. En cuanto a esta mujer leyera aborto legalizado 1,664 semanas. Ricardo, ¿cuántos años tiene tu hermano? Tráeme mi calculadora y mi cuchillo, por favor. Es hora de la venganza, hijo de tu perra madre. Ahora. Eso. Y aunque físicamente soy más poderoso que mi madre, no estoy listo para enfrentarme a ella en un duelo a muerte, güey. No estoy listo todavía. Tendría que huir del país. ¿A dónde me iría? A un lugar que no esté tan de la verga, tan horrible como lo es México. Intentaría pensar, a ver, sin tener que salir del continente, ¿dónde me puedo ir? Podría ir a Estados Unidos, por ejemplo, donde el aborto ya no es legal en todo el territorio, ya depende de cada estado. Podría irme a Canadá, que pareciera, desde un punto de vista 100% latinoamericano, como que Canadá no tiene problemas con nadie, como que Canadá dice, yo estoy bien con todo el mundo, bienvenidos a mi territorio, inmigrantes asiáticos, africanos, los hispanos, les damos la bienvenida, les damos un hogar, pero que se vayan a la mierda las focas. Es el único demográfico, güey, con el que Canadá parece tener un problema serio. Es con las focas. ¿Quién coño dirige la política pública en Canadá? ¿Un oso polar? ¿Por qué verga odian tanto a las focas, güey? ¿Cuál es el problema? Y ese es el error que cometemos muchas veces como latinoamericanos. Voltear a ver a Estados Unidos y Canadá como estos oasis de la democracia, como dioses del Olimpo, y ellos voltean a vernos a nosotros como salvajes con taparrabo ahí que están metidos en el chisme de Shakira con Piqué, algo. Siempre nos ven así, tristes porque descalificaron a sus equipos del Mundial. Así nos ven. Un montón de salvajes tristes. Así nos ven. Hay un pasaje que me gusta mucho de una novela de Gabriel García Márquez que se llama El General en su Laberinto. ¿De qué trata El General en su Laberinto? Es una versión ficticia de los últimos días de Simón Bolívar. Como ustedes bien saben, ¿verdad? Yo qué verga tengo que venirles a hablar de su historia, ¿verdad? Simón Bolívar intentó ser presidente de la Gran Colombia, lo hace muy mal, lo exilian, el tipo planea morir en Europa, no lo logra, muere acá en Santa Marta, ¿verdad? Previo a morir, el tipo va en un barco, en un riachuelo, parando en diferentes pueblos. En uno de estos pueblos en los que para, García Márquez nos cuenta una leyenda. Al llegar, la gente lo ve llegar y dice, ¡he aquí el libertador del sur! Hay que hacerle una cena fastuosa, tiene que estar presente la gente más importante del pueblo. ¿Quiénes están presentes? El alcalde del lugar, clérigos, miembros de la administración civil, y meten a la cena también a un francés que había naufragado en ese pueblo hacía varios años,
que no ocupaba ningún puesto en la política, pero como el tipo era blanco, tenía que estar presente ahí en la cena para que el Libertador del Sur tuviera una vista bonita mientras se comía sus camarones ahí o algo, ¿no? Antes de la tele te ponían un blanco ahí enfrente para que te entretuvieras. Grave error. Toda la cena, este franchute fanfarrón, lo único que hace es intentar decirle a Simón Bolívar qué es lo que tienen que hacer los gobiernos recién emancipados de América para llegar al mismo nivel cultural, político y económico que tiene Europa, todo el tiempo. Finalmente, luego de ser lo más civil que puede, Simón Bolívar explota y le dice, bueno, ya, ¿no? Marico mamahuevo, porque es venezolano, Simón Bolívar. ¿Cómo se atreven los europeos a decirnos a los americanos qué verga es lo que tenemos que hacer? ¿Y cómo esperan que hagamos bien en 20 años algo que ustedes han hecho como la mierda por 2000 años, güey? Déjenos vivir nuestra puta edad media en paz. Y esa es la frase que engloba muy bien el sentimiento. Déjenos vivir nuestra puta edad media en paz. En cuanto al tema del aborto, aquí en Latinoamérica lo que tenemos es un tema bastante picoso, interesante. Solamente está despenalizado en México, en Colombia, Argentina, Uruguay y Cuba. De ahí en fuera, todo el resto del continente, del subcontinente, el aborto no está permitido. ¿Por qué? Porque hay un grupo enorme de personas que defienden el hecho de que así sean las cosas, el status quo. Se llaman a sí mismos pro vida. Ahora, hay muchísimos estudios que demuestran que hasta cierta semana de gestación, lo que una mujer tiene en el vientre es más similar a un quiste que a un ser humano. Ser pro vida es en realidad ser pro quistes, que es la ideología política más estúpida que haya escuchado en mi vida, güey. A esta gente no le molesta que maten bebés, le molesta que te extraigan un quiste, es lo que les molesta. ¿Qué sigue? Que me la hagan de pedo por sacarme una uña enterrada, güey. ¿Hasta dónde vamos a llegar por sus putos tecnicismos? Algunos hombres tenemos esta duda. ¿Qué pasa si mi pareja está embarazada? Yo sí quiero tener al niño, pero ella no quiere tener al niño. ¿Qué hago? Consíguete una novia que sí quiera tener hijos contigo. Tu novia no es una yegua para que la estés cruzando cuando se te antoje. Es así de sencillo. Creo que el sueño sería que en algún punto una mujer pueda decirle a su pareja, sí quiero tener un niño. Semanas después, antes de la semana número 24, pueda decirle, sé que te había dicho que sí, mi amor, pero fui a ver la ropa de bebé. Se están pasando de verga con los precios. La colección otoño-invierno deja mucho que desear. Si he de ser honesta, tu mamá teje bien culero. Y al chile no quiero gastar mis puntos Liverpool en esa pendejada. ¿Cómo ves? Un aborto, vámonos, güey. ¿Por qué no? Será gratuito. No hay que pagar absolutamente nada. Creo que la única instancia en la que un aborto no debería de ser permitido es si se trata de un embarazo psicológico. ¡Ay, qué verga vas a hacer! Un aborto psicológico no va a funcionar, güey. Ahora, ni siquiera me molesta realmente que la gente provida defienda sus puntos de vista. Quiero creer que llegaron a esa opinión pensándolo sesudamente, detenidamente, llegaron a la conclusión de que son provida. No me molesta eso. Lo que me molesta es que muchos de ellos ni siquiera tienen hijos. Hijo de tu puta madre, güey. Vete a la verga, si no te has levantado a las 3 de la mañana. Cubierto en vómito de bebé, güey. Un líquido blanco viscoso de pies a cabeza, como si fueras la estrella en una escena bucaque porno, güey. No tienes derecho a opinar. Y si ya te pasó y tu primera reacción fue verte al espejo y decir, cáspita, ¿cómo amo a mi hijo? ¡Adelante! Pero hasta que no te pase, ¿por qué no mejor cierras el puto hocico, güey? Puede ser, no sé. Ahora, quiero...
¿Por qué pasa, güey? Que este tipo de leyes, llamémosle de corte liberal o como quieran, no se pasan en el subcontinente latinoamericano. Claramente hay muchísimos factores. El principal, para mí, tiene que ver con el puto catolicismo que todos los latinoamericanos llevamos por debajo de las uñas, güey. El cuerpo del latinoamericano es bien sabido que está compuesto de 70% agua, 15% catolicismo y 15% referencias de Chespirito. De eso está compuesto, güey. Nuestro puto cuerpo, nuestros padres. Piénsenlo bien. Nuestros padres, nuestros abuelos, ¿qué eran? Un montón de hinchas, fans del Chavo del Ocho, es lo que eran. Vamos al cuerpo del mexicano. ¿De qué está compuesto el cuerpo del mexicano? 70% agua, 15% catolicismo y 15% priismo. De eso está compuesto nuestro puto cuerpo, güey. Todos nuestros padres, nuestros abuelos, ¿qué eran? Un montón de católicos priistas, hinchas del Chavo del Ocho, es lo que eran, güey. Va a tomar un chingo de tiempo cambiar la perspectiva, pero claro que es posible, güey. Por supuesto que es posible. Ahora, en la otra religión de mayor presencia en el subcontinente latinoamericano, además del catolicismo, es la del capitalismo, sí, señor. Y ambas religiones, catolicismo y capitalismo, tienen muchísimos puntos en común. ¿Cuál es el principal punto de convergencia entre capitalismo y catolicismo? La Ouija, si me preguntan. Es el cosmos del capitalismo, esa madre, güey. Porque es un juguete registrado por la marca Hasbro. Y así te lo venden, güey. O sea, sigue en contacto con sus seres queridos, adquiera usted una Ouija. Y lo que más veo en YouTube son videos de cazafantasmas que se meten a lugares abandonados, sacan su Ouija marca Hasbro, empiezan a hacer su sesión espiritista y nunca encuentran al fantasma inmediatamente. Siempre les toma un poco de tiempo, como que están pescando y de repente dicen, ¡oh, ya picó, lo tenemos! Ahí está, papito. Estamos en contacto con el espíritu de un granjero del siglo XVIII que nos está contando. Vete a la verga, güey. Si eres un granjero del siglo XVIII, ¿cómo verga sabes escribir en el tablero? Nadie sabía escribir, güey. En el siglo XVIII, mucho menos un granjero. Esto es claramente un fraude. O en el más allá hay una campaña de alfabetización de la que no estamos enterados. Solo una de estas dos opciones es posible. Y ahora, ambas religiones no me gusta, güey, ninguna religión, si les soy honesto, ninguna. Aquí en Guadalajara está, por ejemplo, la de la Luz del Mundo. Que se vaya a la verga, güey, la Luz del Mundo, güey. Así de sencillo. ¿Cómo ves? Ahí están estos compas con el cerebro lavado, creyendo que Nazón Joaquín es el elegido de Dios. Ningún cabrón que tenga lonjas en la nuca puede ser el elegido de Dios. ¡Ninguno, güey! ¡Ningún cabrón! Ahora, ¿cuáles son? ¿Qué es el capitalismo? A grandes rasgos. Esto no es un podcast con Diego Rusarín para extendernos al respecto. No, señor. Esto es un show de comedia, ¿ok? ¿Qué verga es el capitalismo? A grandes rasgos es la religión que se inventa para adorar a la deidad principal, que es el dios dólar. Es lo que es el capitalismo. ¿Qué es el catolicismo? La religión que se inventa para adorar a la deidad principal, que es en realidad una trinidad compuesta por Dios Padre, Dios Hijo y la Virgen María, porque a todo el mundo le vale verga el Espíritu Santo. Esa es la realidad, güey. Fuera máscaras, Bogotá, es la realidad. Fuera máscaras, Guadalajara, esa es la realidad, güey. Fuera máscaras, Costa Rica, a todo el mundo le vale verga el Espíritu Santo. Incluso mi abuela, que era la mujer más católica que haya conocido en mi vida, de cuando en cuando me decía, hijo, ven, que chingue a su madre el Espíritu Santo, ¿cómo ves? ¡Arriba la Virgen de Guadalupe, claro!
Es la verdadera Trinidad. ¿Hay deidades menores en el capitalismo? Claro que las hay. Además del dios dólar, está el dios peso, por ejemplo, que... Bueno, vámonos más abajo todavía. El dios bolívar venezolano. Traducido al lenguaje religioso, el dios bolívar sería como una de estas deidades que son patronos de puras pendejadas, como el dios de las molleras de los bebés. Alguna pendejada ahí que no aporta en nada, güey, a la cosmología. ¿Hay deidades menores en el catolicismo, damas y caballeros? Claro que las hay. Contrario a lo que nos han enseñado, hay 10.000 santos en esta religión. Esas son deidades menores por donde sea que las quieras ver. ¿Qué nos dicen? Para evitar que pensemos que se trata de una religión politeísta, te lo explican. Mira, a los santos no se les adora, se les pide que intercedan por ti ante Dios para que sea Dios quien arregle el problema que tienes en tu vida. Explicado de este modo, los santos son como la línea de atención a clientes de Dios, es lo que son los santos. Cada vez que le rezas a uno te dicen, gracias por llamar a la línea de atención a clientes de Dios. En este momento Jehová no está disponible, pero en breves segundos uno de nuestros santos le atenderá, claro que sí. Y ahora, yo no soy ninguna eminencia en teología como para descartar la idea de este call center celestial así como así. Tiene cierto sentido. Cierto sentido, ¿ok? Cuando tienes un problema con Telcel, por ejemplo. A ver, no esperas que sea Carlos Slim en persona quien te arregle el pedo, ¿no, señor? Esperas verlo colgado ahí de las torres de electrónicas, ahí de telefonía, jalando cables, ¿no? ¿Qué haces? Llamas a la línea de atención a clientes de Telcel, te contesta un hondureño del otro lado. Dices, ¿por qué me está contestando un hermano hondureño si estoy en México? O he vivido en Honduras toda mi vida. ¿Por qué pasa esto? Porque estos magnates de mierda como Carlos Slim se la pasan subcontratando trabajadores en otros países para pagarles una mierda en lugar de pagarle lo que le correspondería a un trabajador del país de origen, en un esquema piramidal que es el outsourcing o la subcontratación. Imagínense que un día Dios implementara este mismo sistema de outsourcing en su empresa multimillonaria. Se levanta emputadísimo un sábado de gloria. Dice, me lleva la verga de gloria, no tiene nada este puto sábado. Estoy emputadísimo, güey. Estoy perdiendo un chingo de dinero. Córreme a todos los santos que no tienen sindicato, que se quejen con quien quieran. Subcontratamos unas deidades hindúes ahí que se hagan pasar por los santos. Tienen 8 brazos, pueden responder un chingo de teléfonos al mismo tiempo. ¡Vámonos! Gracias por llamar a la línea de atención a clientes de Dios. Le habla Ganesh. No, perdóneme usted. Le habla San Benito. Dígame, ¿cuál es su problema? No me gusta a mí el catolicismo. Ninguna religión, si le soy honesto. El catolicismo es la que me afecta a mí porque fue la religión en la cual fui criado. Y no importa qué religión practiques. Si vives en Latinoamérica, el catolicismo te afecta de un modo u otro. Eso es un hecho, ¿ok? No me gusta a mí el catolicismo. Mi primer encontronazo, mi primer roce con la religión fue cuando era un niño. Mi madre obtuvo una beca para meterme a una escuela católica que era administrada por una organización cuyo nombre era el siguiente, ¿okay? Siervas de Jesús Sacramentado. Ese era el nombre que tenían. Ya se imaginarán la clase de personas tan liberales que eran llamándose Siervas de Jesús Sacramentado. Y desde pequeño me daba siempre mucha risa que estas mujeres tenían que poner cuál era su Jesús favorito, como el Sacramentado, ¿ok? Esta es la barra brava del Sacramentado, es lo que somos nosotros. Que eran como transformaciones de Super Saiyajin que tenía Jesús, me imagino. Sacramentado fase 2. Sacramentado ultra instinto, algo así.
Y ahora, en esta escuela, como el nombre bien lo indica, siervas, todas eran mujeres, excepto dos sacerdotes, ¿ok? El padre Reyes, de quien no tengo más que buenos recuerdos, y el padre Javier, a quien no conocí muy bien, pero igual voy a hablar de él esta noche, probablemente arruinando la reputación del padre Javier. Pero mira, el padre Javier no está aquí, me vale verga lo que piense del padre Javier. Uno no puede negar que lo que ocurrió fue bastante sospechoso, ¿ok? Durante un año, el padre Reyes nos dio clases de química, el padre Javier nos dio clases de biología. Iniciando el siguiente año escolar, el padre Javier nos da clases como por 2 semanas y después desaparece y nadie nos dice absolutamente nada. Llega un maestro sustituto y nos dice: yo soy el nuevo maestro de biología, ¿cómo ven? Algunos alumnos preocupados, nos juntamos, hablamos con la madre superiora, le dijimos: madre, ¿dónde verga está el padre Javier? No dijimos verga, pero era el subtexto de lo que queríamos decirle a la madre. Y muy quitada de la pena, la madre superiora nos dice: ah, es que ya no va a venir porque lo cambiaron de diócesis. En ese entonces era yo un adolescente, no pensé nada más allá. Hoy en día que soy un adulto, hace escasos 3 días estaba yo viendo la tele, ahí cualquier cosa, caso cerrado con la doctora Ana María Polo, puede ser. Estoy viendo la tele, me llega una revelación y digo: claro, este hijo de puta hizo algo, güey. Por eso lo cambiaron de diócesis. Porque es lo que hace el Vaticano. Cada vez que un sacerdote viola en un lugar, lo llevan a otra ciudad para que se rehabilite. Dirá usted: no, señor, para que viole en esa ciudad ahora. Y cuando lo atrapan ahí, lo llevan a otra ciudad en una suerte de turismo de violación. En el que este infeliz va con todos los gastos pagados a cometer sus fechorías en la demarcación que le toque en ese momento. Hoy en día, la sociedad mexicana se cansó, se hartó en este sexenio y le exigimos al gobierno: queremos etiquetados claros en los productos chatarra que estamos consumiendo. No puede ser que esté yo tan marrano si lo único que estoy tragando son donas. Quiero que el gobierno me diga qué verga hay en esta dona para ver si me la como o no me la como. Creo que algo similar tendríamos que exigirle al Vaticano con los sacerdotes católicos, para que la gente sepa qué clase de producto chatarra está consumiendo realmente. Ponerle en la etiqueta de la sotana, muy claro, 100% algodón, planchado en seco, no se deje al alcance de los niños. A ver si así, güey, entendemos. Ahora, en esta escuela nos daban clases de teología. Dígame usted, ¿qué coño va a hacer un niño de 9 años con clases de teología? Es un show de comedia 20 años después, aparentemente, porque para lo único que me sirvió, si le soy honesto. Mi teología favorita es la teología de la transubstanciación. ¿En qué consiste, damas y caballeros que nos acompañan esta noche? La teología de la transubstanciación. Hay una parte en la misa en la que el padre toma la hostia, la eleva al cielo, entra en un trance chamánico ahí el padre, dice unas palabras mágicas y, de acuerdo con la teología de la transubstanciación, lo que ocurre después es un truco de magia sin precedentes. Este pan que el padre sostiene con sus dedos, he aquí que deja de ser pan y tórnase en la carne de Cristo. Y después te obligaban a comerte la carne de Cristo. ¿Qué clase de barbarie es esta, güey? No puedo amarlo nada más. ¡Cómetelo, hijo de tu puta madre! La carne de Cristo, güey. ¿Cuál es la alternativa para los católicos veganos? ¿Hay alguna alternativa?
A ver, o crees que eres vegano o crees que eres católico. No puedes creer las dos al mismo tiempo. ¿Con cuál de estas dos pendejadas te vas a comprometer más? Para que defina tu personalidad por el resto de tu vida. ¿Qué es la misa? Sino un asado que se arma todos los domingos. Al que la gente llega, nos dan de beber. El anfitrión dice incoherencias ya ebrio. Y cuando preguntas, ¿qué va a haber de comer? Espaldilla de Dios, brother, ¿vas a querer? O se lo echa al perro mejor. Es lo que es la misa, güey. No hay que dejar a sus hijos con estos depredadores. Ahora, cuando estaba en esta escuela, recuerdo que lo que siempre me ha molestado de la Iglesia Católica es que el arma más poderosa que tienen es la culpa, hacerte sentir culpa por la razón que sea. Y la principal actividad de la Iglesia Católica es decirte todo es tu culpa, todo es tu puta culpa, todo el tiempo, güey. Todo es tu culpa, naces siendo culpable de haber matado a Dios incluso antes de haber nacido. Tengo que echarte agua en la frente, brother, para limpiar tu récord criminal. Es lo que tengo que hacer. Todo el tiempo, todo es tu culpa. Vas creciendo, te dicen, todavía es tu culpa. No creas que ya no es tu culpa, güey. Sigue siendo tu culpa, güey. No te masturbes. Cada vez que te masturbas, estás enterrando clavos de semen al Señor. Es lo que estás haciendo. Y dices, güey. Tengo 13 años, no tengo la edad para procesar la imagen que estás poniendo en mi cabeza, güey. Todo es tu culpa, todo el tiempo, todo es tu puta culpa. Siempre es tu puta culpa, ¿por qué? De niño intenté preguntarle a la madre, ¿por qué siempre es nuestra culpa? ¿Cuál es el problema? Aparentemente, lo que la madre me explica es que todo es una analogía constante. El ser humano tiene que sentir culpa para poder sufrir y a través del sufrimiento experimentar lo mismo que experimentó su deidad mientras estaba en la cruz. ¿Qué pasó? Sufre, muere y obtiene la victoria. De niño le pregunté a la madre, de esto surgen dos preguntas, madre. ¿A quién verga le ganó? Y dos, ¿cómo ganas algo muriéndote? Tampoco tengo la menor idea. Si hicieran un videojuego de Cristo, en cuanto te mataran los romanos, ganarías el juego. ¿Tiene sentido esto? No tiene ningún sentido, güey. Si Jesús fuera un personaje en Mortal Kombat y le hicieran un fatality, ganaría Jesús y no Sub-Zero. ¿Tiene sentido? No tiene ningún sentido, güey. ¿Cuándo ha pasado que en un maratón los corredores están ahí en la pista, uno de ellos cae muerto, paran todo y le ponen la medalla de oro? ¡Jamás! ¡Jamás ha pasado, güey! ¿Por qué decidimos que esto tenía sentido? Hace 500 años llegaron estos ojetes con su religión y nos dijeron, esto que te estoy diciendo tiene sentido. Y dijimos, por supuesto que no tiene ningún sentido. Nos empezaron a dar de latigazos y dijeron, ahora tiene sentido, tiene todo el sentido, güey. Por favor, ya no me pegues. No me contagies de viruela, sí tiene sentido. No me gusta, porque nadie va a hacer lo correcto con la culpa católica, güey, nadie. Son 500 años de latinoamericanos con culpa. Así ha sido siempre. Y nadie hace lo correcto con la culpa. ¿Saben qué es lo correcto? Tomar esa culpa y alejarla de todo el mundo para que te afecte solo a ti. Nadie va a hacer lo correcto. Todo el mundo va a volcar la culpa en la primera persona que se cruce en tu camino. En mi caso en específico, lo hice con mi madre, ¿ok? La culpé de absolutamente todo en mi vida, güey. La culpé de los aspectos más horribles de mi personalidad. La culpé de absolutamente todo. No hablaba con ella, le recriminaba todo, todo el puto tiempo. No la dejaba hablar con mis hijos. Fue una época horrible. Y en algún momento, después de tantos meses y tantos años de culpa, dije, güey, ¿por qué verga estoy tan emputado con mi madre, güey? Cuando tú naciste, tu madre se quedó contigo
y te crió a ti y a tus hermanos, a tu padre no le importó y se fue. Si los aspectos más horribles de tu personalidad se los debes a tu madre, entonces, como no le debes nada a tu padre, los aspectos más lindos de tu personalidad también se los debes a tu madre, güey. La devoción por mis hijos se la debo a mi madre, la disciplina en el trabajo se la debo a mi madre, güey. Y es muy difícil. Somos una generación de hombres que tiene que criar a otros hombres. Y no tenemos la menor idea de qué estamos haciendo porque no tuvimos una figura paterna, güey. Todo el tiempo me estoy cuestionando. ¿Lo hago bien? ¿Lo hago mal? ¿Les estoy dando de más? ¿Les estoy dando de menos? No sé qué estoy haciendo, güey. La única figura paterna que recuerdo haber tenido cuando estaba creciendo es Homero Simpson. Es la única figura paterna, güey. ¡La única! No puedo relajarme, güey. Todo el tiempo me llega la puta culpa de si lo estoy haciendo bien, lo estoy haciendo mal. Intento relajarme, intento ver la tele, cualquier cosa, caso cerrado con la doctora Ana María Polo, puede ser. Estoy ahí intentando relajarme y de repente llega la culpa y digo, sí, cierto, tengo que criar a dos idiotas, puta madre. Apago la tele, les marco a mis hijos, intento enseñarles algo que se les quede para el resto de su vida. Lo que más me molesta, que mi hijo el mayor, León, no entienda, es la diferencia tan clara para mí entre cuál verga es mi izquierda, cuál verga es mi derecha. Este niño no lo entiende, como que es física cuántica para él, no logra entender cuál es su izquierda y cuál es su derecha. Le digo, vamos a ir al parque, vamos a practicar cuál es la izquierda y la derecha, te voy a comprar este triciclo, vas a pedalear tu triciclo, voy a ir corriendo al lado tuyo en el parque, llegando al árbol vamos a dar vuelta a la derecha. Voy corriendo con él, llegamos al árbol, doy vuelta a la derecha y me doy cuenta de que estoy completamente solo en la derecha. Estamos yo y el resto de Latinoamérica en la derecha, pero no hay rastro alguno de mi hijo. Volteo a la izquierda y veo al idiota agitando los brazos así como náufrago, diciéndome, papá, naufragué en la izquierda, güey, no sé qué pasó. Le digo, no puedes ir por la vida sin saber cuál es tu izquierda y cuál es tu derecha, pendejo. Es algo básico que necesita cualquier idiota de la tercera dimensión para sobrevivir. Si querías que esto fuera fácil, nace en la primera dimensión, papito, donde nada más tienen adelante y atrás y a la verga el resto. Aquí en la tercera te informo, adelante, atrás, izquierda, derecha, arriba y abajo es lo que tenemos. ¿Nunca has escuchado la canción izquierda, derecha, arriba y abajo de los Tucanes de Tijuana? Es un himno a la tercera dimensión, es lo que es esa canción. Mientras vivas bajo mi techo, vas a respetar las reglas de la tercera dimensión. León es mi hijo el mayor, mi hijo, el bebé es Diego, que por cierto están ahí en la parte de atrás chillando probablemente. Sí, señor. Diego nació en diciembre de 2020, nació en plena pandemia Diego. ¿Por qué? Porque pues es lo que haces cuando estás encerrado nada más. Coger, llorar y comer alitas, es lo que hacías durante la pandemia. Nace Diego y recuerdo que lo vi a los ojos, salió de su madre, lo veo y pensé lo que piensa cualquier padre al ver a su hijo recién nacido. Si te quedas, claro está, ¿verdad? ¿Qué es? Sí, porque mira, si alguien vino aquí al show, pagó su boleto, pero no has pagado la manutención de tu hijo, chinga tu madre, ¿ok? ¡No puedes, güey! ¡No puedes desaparecerte así como así! ¿Qué te crees? Estar presente siempre. Veo a mi hijo ahí recién nacido y pienso lo que piensa cualquier padre al ver a su hijo recién nacido. Lo primero que piensas es, Dios mío, qué horrible está este ser que acaba de salir de mi esposa. Lo segundo que pensé fue, Dios mío, cómo amo a este ser tan horrible que acaba de salir de mi esposa.
Y lo tercero que pensé fue, verga, no puedo seguir trayendo más seres horribles a este planeta. No porque estén horribles, ese no es el problema. Eso se les va a quitar en unos meses conforme pase la hinchazón. Ese no es el pedo. El problema aquí es que ya somos un chingo de personas en el planeta y a la Tierra le quedan, ¿qué te gusta? 40, 30 años de vida. Entre más gente haya, más rápido se va a acabar. Algo tengo que hacer. ¿Qué puedo hacer? Puedo seguir cogiendo con condón y que después ese condón termine en el estómago de alguna ballena, porque, güey, por más vegano que seas, ahí están tus condones, brother, o sea, del esófago de algún manatí ahí, por 10,000 años. O bien, puedo tomar cartas en el asunto, amarrarme los pantalones y practicarme una vasectomía. Opté por la opción. Gracias, les agradezco. Gracias, no es necesario, pero... No hice nada extraordinario, me puse bolsas de hielo en los huevos 3 días, es lo único que hice, pero muchas gracias. Le agradezco el aplauso. Me practiqué una vasectomía, ¿ok? Que mire, contrario a la creencia popular, la vasectomía no consiste en que te corten los huevos, ¿no, señor? No es lo que va a pasar, ¿ok? Harán una pequeña incisión en el escroto, tomarán tus conductos deferentes, que son 2 mangueras, por donde pasan los espermas desde los testículos hacia la uretra, son los causantes de que cuando eyacules le arruines la vida a una pobre mujer. Si te cortas los conductos deferentes, ya no puedes arruinarle la vida a nadie, ¿ok? Voy a la clínica, está presente el médico, está presente una enfermera, cuya principal labor es auxiliar al médico en lo que sea que necesite durante la operación, y se me reveló después que parte de la labor de la enfermera es platicar contigo para distraerte de lo incómodo que es que te estén agarrando los huevos sin índole sexual de ningún tipo. Me desnudo, me recuesto en la mesa de operaciones, está el galeno ahí con sus dedos gélidos, ¿verdad? Hurgándome el escroto a discreción, y la enfermera empieza a hablar conmigo. Me dice, tú eres comediante, ¿verdad? Le dije, así es, señorita, soy comediante. Me dijo, ¿a qué dirías tú que se dedica un comediante realmente? Dije, vaya pregunta más inoportuna la que me está haciendo en este momento. Quise ser lo más honesto que pude. Quise ser lo más honesto que pude y decirle, mire, quiero creer que la labor de un comediante es observar la dinámica humana, encontrar los aspectos más absurdos de la misma, presentarlos en el escenario para causarle un poco de risa a la audiencia. Pero dije, güey, igual y no es el momento de ponerme filosófico, ¿verdad? ¿Qué clase de credibilidad puede tener un cabrón que trae los huevos de fuera? No sé si alguna vez han traído los huevos de fuera y han tenido que explicar algo al mismo tiempo. Pero uno no es la fuente más confiable que digamos. Terminado el procedimiento, el médico fue muy claro conmigo. Me dijo, no vaya a pensar que usted ahora puede, pues, eyacular al aire como pepino de mar, ¿verdad? No va a pasar nada, no sea estúpido. Tiene que esperarse un rato. Todavía hay espermas en la uretra, tiene que liberarlos. Pasados los 3 meses... o bien pasadas 25 eyaculaciones, tiene que hacerse un conteo de espermas para ver que todo esté bien. La forma en la que lo fraseó este hijo de puta 3 meses o 25 eyaculaciones me puso a pensar bastante al respecto. Como que dije, siento que estos especialistas de la salud nos dicen, mire, nosotros estimamos, ¿verdad?, que pasados los 3 meses, usted ya habrá cubierto una cuota de 25 eyaculaciones. Ahora, que si cree que puede hacerlo en menos tiempo, adelante.
Dije, reto aceptado, hijo de tu perra madre. ¿Qué hice? ¿Qué hice? Me masturbaba como un animal, es lo que hice. 9 veces al día, háganse la vasectomía, güey. Es lo mejor. Es la primera y única ocasión en la que la masturbación va a estar en tu receta médica. No hay nada que pensar. Durante todo este tiempo que pasé experimentando el orgasmo masculino tantas veces al día, caí en cuenta de algo que ya había notado, pero a lo que no le había prestado la atención que merecía, que es lo siguiente. Cada vez que un hombre eyacula, como que le llega cierta claridad que no tenía previo a la eyaculación, como que terminas y dices, verga, qué pendejada estaba a punto de cometer, güey. Qué bueno que me la jalé. Siento que si Hitler se la hubiera... se la hubiera jalado previo a invadir Polonia, no habría habido Segunda Guerra Mundial, ¿sabes? Como que habría dicho, ¿sabes que al Chile no es tan buena idea, güey? Voy a volver a la escuela de pintura, es lo que voy a hacer. Y disculpen el exabrupto del Führer, no estaba pensando con claridad. Ahora, nace Diego y lo observo aquí, a mi futuro inmediato, lo veo a los ojos y dije, qué bueno que a este bebé ya no le tocó este padre primerizo, paranoico y asustadizo que fui cuando nació León. Hace 6 años me entregan a mi primogénito en el hospital, yo y mi esposa lo cubrimos de la intemperie, llegamos a la casa, lo recuesto en su cuna y la primera actividad que tuvimos este güey y yo como padre e hijo fue él dormir plácidamente y yo observarlo fijamente por 40 minutos, güey, para cerciorarme de que el idiota no dejara de respirar. Me di cuenta que a la fecha lo sigo haciendo. Papá puede llegar cansado de trabajar a casa, sí, señor. Papá puede llegar drogado a casa. Algunas veces ha pasado. Pero papá no se va a dormir sin antes revisar que León y Diego sigan respirando. Porque no sé si sabían, pero a veces a los idiotas de los bebés pues se les olvida respirar ahí mientras están durmiendo y fallecen ahí a la verga en su cuna. Y le pusieron un nombre de lo más sombrío a este fallecimiento, que es muerte de cuna. Si hay una palabra que como padre no quieres escuchar al lado de cuna, es muerte, güey. Nadie quiere ser el idiota que tenga que decirle a sus amigos, ¿sé dónde están tus hijos? Tuvieron muerte de cuna, güey. Si eso no arruina una carne asada, damas y caballeros, nada la va a arruinar. A pesar de esta paranoia que implica el ser padre, me gusta mucho. Ser padre y ser comediante para mí son dos lados de la misma moneda. ¿Por qué? ¿Cuál es la labor que tengo como padre? Evitar que mis hijos se mueran mientras los hago reír. Esa es la labor que tengo como padre. ¿Cuál es la labor que tengo como comediante? A la audiencia, hacerla reír en lo que se mueren. Es exactamente lo mismo. Por eso me encanta ser padre y comediante al mismo tiempo. Ahora, a pesar de que el 95% de tu tiempo se te va en evitar que tus hijos se mueran, el otro 5%, una parte oscura en tu cerebro como padre, en la que la verdad ni siquiera te importa si tus hijos viven o mueren. Esa es la realidad. Mi hijo, el pequeño Diego, por ejemplo, cuando tenía 3 semanas de nacido, el pediatra habló con nosotros y nos dijo, mire, puede que en esta etapa de vida empiece a llorar muy fuerte porque a las 3 semanas inician los cólicos. Si este es el caso, no se asusten, dele
tres gotas de este elixir mágico llamado medicina occidental y todo va a estar bien. Dicho y hecho, a la tercera semana, Diego empezó a llorar muy fuerte y le dije a su madre, ¿no serán cólicos? Y me dice, no son cólicos. Si algo deben saber para entender este chiste, es que a esta mujer no le gusta que nuestros hijos tomen medicina, como que es muy fan ella del siglo XVI y dice... Mira, en esta casa la tierra es plana y primero va la alquimia y después la alopatía. Así son las reglas. Volvió a llorar muy fuerte. Le dije, ¿no serán cólicos? ¡Que no son cólicos! Graso error de mi parte. ¿Cómo se me ocurre preguntarle una segunda vez a esta deidad omnisciente que sin entrenamiento médico de ningún tipo... La señora ya había dictaminado a la primera que no eran cólicos. Claramente fue mi culpa. Me retiro del campo de batalla, me siento frente al televisor, abro una cerveza, intento no pensar en la situación. Llega mi hijo León con un amor fraternal en los ojos. Me dice, papá, pero si sí son cólicos, güey. ¿No le vas a decir nada a mi mamá? Le dije, hijo, prefiero que tu hermano se muera. A tener que discutir con tu madre. No voy a permitir que algo tan trivial como la muerte de un inocente arruine mi domingo, brother. ¿Cómo ves? Además, a tu hermano lo he conocido por 3 semanas. Ni somos tan compas, si te soy honesto, güey. No voy a meter las manos al fuego por ese güey ahorita. Hay que elegir tus batallas, hijo. De cierto modo, de eso se trata el matrimonio. Es ese 5% en el que te importa muy poco si tus hijos viven o mueren, ¿ok? Te importa tan poco que el otro día pensé, yo estoy aquí rompiéndome el lomo para evitar que estos niños se mueran. ¿Pero qué tan grave sería realmente si matara a mi propio hijo? Sé que suena horrible lo que estoy diciendo, pero permítanme explicar. Como tal vez ya habránse dado cuenta, en casa no les enseñamos religión a mis hijos. En casa Dios está muerto y se va a quedar muerto, ¿ok? Pero lo que es cierto es que no vivimos en una cueva. Mi hijo va a la escuela, tiene algunos amigos a quienes sí les enseñan religión y en algún momento han ido a la casa, amigos de mi hijo León, y mi hijo les dice, oye, ¿y si vemos una película de terror? Y no pueden verla porque no les dejan ver películas de terror porque son muy religiosos. En casa es completamente al revés. León puede ver la película de terror que él quiera, pero no puede saber nada de religión. ¿Por qué? Porque se me hace más fácil explicarle una película de terror. Explicarle la religión. Mira, hijo, en esta película este güey es un psicópata, odia a este güey, por eso lo está matando. Nunca mates a nadie. Estamos bien, papá, perfecto. Sigamos viendo Toy Story 2 entonces, si la estás entendiendo. Si tuviera que explicarle el misterio tras la muerte de Cristo, ¿cómo verga se lo voy a explicar cuando es algo que ni siquiera yo entiendo? Mira, hijo, según parece, Dios Padre mató a su hijo, pero no era porque lo odiaba, de hecho lo amaba mucho. Cuando pensé en esto dije, verga, creo que entiendo a Dios Padre más como padre que como deidad. Porque dije inmediatamente, si yo pudiera matarte a ti, hijo de la chingada, sabiendo que vas a revivir al tercer día, con tal de enseñarte una lección, al chile lo haría, güey. A ver si así aprendes cuál es tu izquierda y cuál es tu derecha, pendejo. ¿Qué tengo que hacer? ¿Matarte? Para que lo entiendas.
Nadie puede juzgar a Dios Padre, güey. Nadie. Yo lo entiendo. O sea, matas a tu hijo en viernes, lo revives en domingo, tienes todo el fin de semana para ti solo, güey. Claro, cualquier padre lo haría. Claramente ser padre para mí significa muchísimo, güey. Ha significado un chingo, ha cambiado mi vida completamente. Antes de conocer a Carlita, que es mi esposa, lo único que hacía era beber y dormirme tarde y comer cosas que no eran saludables. Y en mi cabeza era, bueno, bebo, gano dinero, me muero en 2 años y todo va a estar bien, ¿no? Nacieron mis hijos y me cambiaron completamente la visión. Hace unos días, unos meses, dimos show en un lugar en México que se llama Puerto Vallarta. Dimos show en Teatro Vallarta, que es un lugar muy grande. Quería que mis hijos fueran a verme. Yo quería que fueran. Fueron ellos y mi esposa, fueron a verme al show. Porque quería que supieran a qué verga se dedica su padre realmente. Porque como que habían escuchado leyendas urbanas por ahí. Me habían visto vendiendo chicles en internet ahí durante la pandemia, pero como que no estaban muy seguros. ¿De dónde verga viene el dinero que este señor trae a mi casa y que yo despilfarro como si no hubiera un mañana? Sabían lo básico, mi padre cuenta chistes y ya. Los llevo al show, el show sale muy bien. La forma en la que está construido el Teatro Vallarta es una forma en la que la risa resuena mucho y al momento de que estás en el escenario se oye demasiado fuerte. Mi hijo estaba tras bambalinas junto con mi esposa y mi otro hijo. Terminando el show, voy a la parte de atrás del escenario, está mi esposa. Diego estaba dormido porque es un bebé, le vale verga que se dedique su padre. León estaba despierto, muy sorprendido. Me dice, papá, no sabía que podías hacer reír así a la gente como lo escuché esta noche. Me di cuenta que en ese entonces, para un niño, la risa en masa son 10, 5 niños riendo en un patio de una escuela. Nunca había escuchado a 700 personas riéndose al unísono y le impactó mucho. Me abrazó y me dijo, papá, estoy muy, muy orgulloso de ti. Y sospecho que fue su madre quien le dijo que me dijera eso. Lo que le salió mal a mi esposa es que cuando mi hijo me dice esto y me abraza, me hizo mierda emocionalmente, ¿ok? Lloré en secreto por días después de que esto pasaba. Siempre que decían, ¿quién quiere bajar la ropa de la azotea? Siempre me ofrecía para poder ir a llorar solo en la azotea sin que nadie viera a papá hecho mierda emocionalmente. Porque que mi hijo me diga, estoy orgulloso de ti, es como si yo le dijera eso a mi padre que no estuvo en mi vida. Tiempo después, mi hijo me dibuja. Mi hijo, para empezar, dice que él es un artista, ¿ok? Es muy joven para darse cuenta de que no lo es realmente. Pero bueno, es su imaginación de un niño. Que piense lo que quiera. Por ejemplo, le gusta Michael Jackson. No tengo el corazón para decirle la verdad de Michael Jackson. Digo, escúchalo, hijo, ¿qué? Disfruta tu inocencia de niño. Nunca vas a volver a ser un niño. Y ahora, me dibuja por primera vez en su vida. Me entrega el dibujo, ¿verdad? Estoy yo ahí viéndolo con ojo criticón, ¿verdad? Un trazo muy abstracto, ¿verdad? Lo característico del dibujo es que era un tipo que tenía una sonrisa de oreja a oreja. Y dije, hijo, papá jamás sonríe en casa. ¿Quién es este individuo que acabas de dibujar? Me dijo, ¿eres tú, papá? ¿Qué hizo mi hijo? Utilizó su perspectiva para determinar quién era su padre. Después de verme trabajando, dijo, mi padre se sube al escenario, mi padre cuenta chistes, mi papá hace feliz a la gente, por lo tanto, mi padre es el hombre más feliz que existe. Le dije, nada más alejado de la realidad, hijo mío. Papá busca cometer suicidio a la menor provocación, ahora esa es la realidad. De hecho, mi suicidio es un proyecto que llevo atrasado ya años. Debido a ustedes, hijo. Tú eres mi proyecto de vida ahora. Ahora,
¿Qué lección me deja un niño de 5 años? Que todo depende de la perspectiva con la cual veas las cosas. Todo depende definitivamente con la perspectiva que apliques a cualquier situación en tu vida. Un ejemplo claro de esto: el juego de piedra, papel o tijera. A ver, las reglas del mismo tienen todo el sentido del mundo si las vemos desde una perspectiva netamente metafórica. Si en la vida real intentas verlo con una perspectiva más realista, todo cambia absolutamente. Si yo en la vida real golpeo unas tijeras con una piedra, las tijeras probablemente se van a romper. Si yo corto un papel con unas tijeras, a menos que tenga retraso mental, ¿verdad? Que quiero hacer un paréntesis en este momento para dejar muy en claro que tengo un problema con el término retraso mental, ¿ok? Me da risa cómo suena. Sí, señor, sí, me da risa. ¿Qué hago? Yo no controlo qué verga me da risa y qué no. Pero no estoy de acuerdo con el término, güey. Retrasado mental, como si nosotros fuéramos muy avanzados mentalmente, ¿verdad? Si yo les preguntara ahorita, ¿qué va antes de para ti las guirnaldas de oliva en el himno nacional? ¿Quién podría darme la respuesta inmediatamente sin antes tener que cantar todo el puto himno desde el principio en su cabeza? Eso no es muy avanzado que digamos, güey. Hay que echar un largo vistazo a nosotros mismos, es lo que quiero decir. Previo a colocarle epítetos a la banda, por el amor de Dios. Ahora, si yo en la vida real, esto es un datazo, envuelvo una piedra con un puto papel, a la piedra no le va a pasar absolutamente nada. La piedra no va a perder ninguna de sus propiedades. Si te la avientan, igual te va a hacer daño. Y digo, qué bueno. Qué bueno que el hombre distingue claramente entre lo que es la realidad y lo que es la metáfora. Porque imagínense un grupo de científicos que solo razonaran metafóricamente por alguna razón, enfrentándose a un problema demasiado real, como lo podría ser la caída de un asteroide a la Tierra. Y estos idiotas en el observatorio, verga, está gigante ese puto asteroide, güey. ¿Qué vamos a hacer? ¿Alguien tiene una idea? Y un idiota allá en el fondo, lo que voy a decir no va a sonar muy ortodoxo, ¿ok? Pero ¿cómo ven un papel gigante para que no le pase? ¡Qué bueno! ¡Qué bueno que el hombre distingue claramente entre lo que es la realidad y lo que es la metáfora! O al menos quería creer que el hombre era capaz de hacer esto, ¿verdad? Hasta que mi generación, que somos los millennials, tomamos las riendas de la civilización occidental y dijimos al unísono que se vaya a la verga la metáfora, güey, ya. Ya todo es realidad. Y si alguien dice un chiste que es una forma de metáfora que no me gusta, que se vaya a la verga. Que se vaya. Que se vaya a la verga metafóricamente hablando, claro está. Porque si fuera literal, irse a la verga es abuso sexual y también estoy en contra de eso. Mi generación ha intentado introducir un montón de reformas, de acuerdos sociales para crear lo que esperamos sea una sociedad más igualitaria. Entre las menos populares con las generaciones que ya llevaban un rato en la Tierra es probablemente la del lenguaje inclusivo. Vaya, vaya si los viejos se emputan con el lenguaje inclusivo, vaya si los millennials más radicales se emputan con los viejos porque los viejos se emputan con el lenguaje inclusivo. Uno que está atrapado en medio, lo único que puede hacer es decirle a otros millennials, güey, dales chance, güey. Estos viejos vienen de otra época, güey. El porno que ellos veían tenía historia, güey, ¿ok? O sea, el mundo que ellos conocieron hace un chingo que dejó de existir. Esto es los supersónicos, conocen a los picapiedras, exactamente lo mismo, güey.
¿Viste ese episodio? ¿Al final todo salió bien? Al principio hubo fricciones entre los supersónicos y los picapiedra. Lo hablaron, se dieron tiempo y lo entendieron. Solo es cuestión de darles chance, güey. No me gustan a mí las medidas radicales. Les voy a ser muy honesto. Estoy a favor del lenguaje inclusivo. Por supuesto que estoy a favor, güey. Claro, siento que es una bandera que mi generación quiere traer al mundo y es necesaria. Hay una parte de la sociedad que claramente se siente excluida y es necesario. Si ellos quieren que se les incluya, se les tiene que incluir. Eso es algo que está 100% entredicho y entendido. El problema es que mi generación tiene un pliego petitorio de lo que queremos. Y al chile, el lenguaje inclusivo tendría que estar como en el lugar número 9 y a huevo lo queremos meter en el lugar número 1 y nada más nos estamos peleando con estos viejos que no entienden nada, güey. Claramente va a ser difícil. No me gustan a mí las medidas radicales. ¿Por qué? Porque yo mismo he sido radical en mis posturas ideológicas. ¿Cuándo? Cuando era un adolescente. ¿Por qué? Porque un adolescente solamente ve en blanco y negro. ¿Quién ve en blanco y negro? Una persona inmadura. Alguien radical, se infiere, es alguien inmaduro. Por lo tanto, nadie que sea radical puede liderar exitosamente una revolución. Es lo que yo creo. ¿Okay? Ahora, yo abogo por una revolución no radical. Que sé que suena paradójico el término. Si algo es una revolución, es radical. Cuando intento explicar esto en México, mucha gente no lo entiende. Pero digo, güey, pero si en México concebimos la paradoja de Chile que no pica como algo tangible. No levanten la ceja, güey. Ante revolución no radical, claro que es posible. Ahora, vamos. Vamos al meollo del asunto. Vamos al meollo del asunto. Es el lenguaje español injusto con el género femenino. Claro que es injusto, güey. Si tienes un grupo de 30 hombres, son todos. Si una mujer se une a ese grupo, siguen siendo todos. Si tienes un grupo de 30 mujeres, son todas. Si un cabrón mete aunque sea un pie en ese grupo, son todas y ahora somos todos. ¿Qué hago? Claro que es injusto. Pero todes es realmente la solución al problema, güey. A veces siento que es una solución que se me ocurriría a mí cuando se me acaban los caracteres en el tweet que tenía que redactar. Todos y todas ya no cabe. Todes, chingue su madre, sí se entiende, güey, vámonos. Que todo el mundo empieza a hablar distinto sin ponerlo a votación ni nada. Ahora, los millennials somos la generación más rebelde que ha existido y la más comodina que ha existido, güey. Queremos la solución más sencilla al problema más complicado. Quiero acabar con el SIDA en África. ¿Qué voy a hacer? Voy a tuitear hashtag a la verga el SIDA en África y es todo lo que voy a hacer. No voy a hacer nada más, no, señor. Y los millennials luego, güey, o sea, nos comportamos como si no supiéramos que estos viejos a los que nos estamos enfrentando, cuando eran jóvenes, se enfrentaron a otros viejos que eran más conservadores de lo que son ellos hoy en día. A lo que voy con esto es que cada relevo generacional lo que implica es un cambio de paradigma. Definitivamente, cada generación tiene una óptica distinta. Lo que quiero decir es que quienes hoy somos los liberales o pretendemos ser los liberales, mañana vamos a ser los conservadores, es lo que va a pasar. Hoy en día, con mi óptica millennial, si me preguntaras qué opino de que cuando mis hijos crezcan, descubren su sexualidad, resulta que son homosexuales, transexuales, bisexuales, no binarios, no tengo un solo problema con ello. Pero en cuanto empiecen a coger con robots, voy a decir hasta aquí. ¡Basta ya de tanto libertinaje, güey! Voy a trazar mi línea y seré el viejo más intransigente que haya existido, güey. Está bien que se casen con robots, pero que no adopten, güey. ¿Por qué quieren adoptar? Que se besen con sus máquinas ahí en su casa. ¿Por qué tienen que besarse aquí afuera? Y la generación de mis hijos
va a buscar mis viejos chistes de robots. Y me van a cancelar, es lo que va a pasar. Porque son robots, van a encontrar los chistes en putiza, güey. Me gusta porque nos reímos ahorita, pero de verdad temo por el futuro, güey. Esto me va a meter en pedos, estoy seguro, güey. Estoy a favor de muchos de las peleas que tiene mi generación. Esto es claro, güey. Entiendo cuál es el tema y entiendo el dilema. Claramente es parte de mi generación y estoy a favor de muchas de las luchas que tiene. Pero también tengo miedo porque no entendía la perspectiva hasta hace unos cuantos años. He cometido errores, claramente. De las cosas que más me asustan con el tema de la inclusión que estamos buscando todos y todas, es una pendejada que hice hace 7 años, que claramente nunca la pensé con malicia. Pensé que era buen momento de tatuarme en esta parte del brazo la frase "puto el que lo lea". No sé si puede usted verlo desde su butaca ahí para la cámara. Ahí está. En su momento dije, güey, qué buen chiste. Y si les soy honesto, lo que más pasa cuando la gente descubre el tatuaje es que les da risa. Y me hace sentir bien, hacer sentir bien a la gente sin intentarlo tanto. Siempre pasa. Voy pasando por el filtro de seguridad del aeropuerto. El guardia de seguridad deteniendo el flujo de personas, llamándole a su amigo, güey, ven a ver lo que tiene tatuado en el brazo este buen hombre. Siempre. Siempre que un heterosexual ve el tatuaje, lo primero que hace es llamarle a otro heterosexual y decirle, dime qué dice ahí, yo no puedo leer, dime qué dice. Siempre. Es el chiste más básico. Pero la gente se divierte y me hace sentir bien que la gente se sienta bien. Pero también ha pasado que he ofendido a personas por mi clara falta de tacto. A 5 días de haberme tatuado esta estupidez, voy a cenar a un restaurante con manga corta para que todo el mundo vea la obra de arte que me acabo de tatuar. Todo idiota, güey. Llego, me siento, llega una persona a pedirme dinero que trabajaba para una asociación que se encargaba de proteger a personas homosexuales. ¿De quién? Pues de idiotas como yo, a quienes les pareció una buena idea utilizar esta palabra a diestra y siniestra. Y además tenían VIH, todo el combo de culpa lo traía este hombre a mi mesa, previo a que llegara el pan, ¿ok? Le digo, perdón, hermano, no tengo dinero. Me dice, no pasa nada, todo bien. Gracias por escuchar la información que tenía que darte. Estrecha mi mano. Ve mi tatuaje. Dice, ¿qué significa esto, hijo de tu perra madre? ¡Me traicionaste, güey! Dije, no, no es lo que tú crees, güey, por favor. Permíteme explicar. No es como que yo apoye el uso de la palabra puto como algo homofóbico. No me malentiendan, es una pendejada lo que estoy diciendo. La palabra sí es homofóbica, no puedo hacer nada para cambiar el significado. En mi defensa, no me da risa la palabra, me da risa la frase, cómo está estructurada. Puto el que lo lea. Como que estás en la cima de tu heterosexualidad y va a llegar una frase pendeja a hacerte claudicar de todo lo que has logrado por 30 años. Como que al leerla vas a, tu psique se va a reacomodar y te vas a volver alguien que no eras previo a la lectura de dicha frase. Le dije, la verdad es que es un chiste para muy pocas personas. ¿Para quién es el chiste? Yo no me estoy riendo, güey. Le dije, es un chiste para los trabajadores de las morgues. En ellos estaba pensando cuando me hice el chiste. ¿Qué pasó por mi cabeza al momento de tatuarme esta frase? Cada vez que se presente la oportunidad de realizar una actividad que ponga en riesgo mi vida, voy a procurar realizarla con manga larga. ¿Para qué? Para que al momento de fallecer, ¿verdad?, las autoridades lleven mi cadáver a la morgue, la persona que esté encargada de hacerme la autopsia no sospecha absolutamente nada. Para ella es un día normal, el sol brilla, los pájaros trinan, los pepinos de mar eyaculan, todo va bien.
me quita la manga larga, ve mi tatuaje y dice, ah, no mames, qué cagado era este güey. Güey, ven a ver lo que tiene tatuado en el brazo de este cadáver, güey. Falleció un genio de la comedia, fue quien falleció. Hacer reír a alguien, incluso estando muerto, es justo lo que quiero lograr, ¿ok? Es el nivel de compromiso que tengo con la comedia. Un último chiste, irme como los grandes. Porque además, seamos honestos, a esta persona le va a caer muy bien reír previo a tener relaciones sexuales con mi cadáver. Porque, güey, es algo de lo que no hablamos muy seguido, güey. Pero a la mayoría de nosotros nos van a coger cuando estemos muertos, es lo que va a pasar. Me di cuenta de esto hace muchos años. Estoy en paz con la situación. Ya no me molesta en lo más mínimo. Puedo hablar abiertamente al respecto. Dejemos de pensar en los trabajadores de las morgues como gente muy íntegra que trabaja ahí porque lo que busca es un balance entre la vida y la muerte. Pura verga, ¿ok? La mayoría son depravados que se cogen muertos, es lo que son. ¿Por qué otra razón querrías trabajar en una morgue? Si no es para cogerte a alguien que no se puede mover, no se me ocurre ninguna otra razón. No me sorprendería que fuera de los beneficios que te mencionan en la entrevista de trabajo. Tiene usted prestaciones de ley, seguro social, y agárrese de su asiento porque se va a ir para atrás. Puede cogerse todos los cadáveres que quiera. ¿Cómo ve? Muchísimas gracias, San José. Ha sido... Muchísimas gracias, Bogotá. Gracias por haber venido. Muchísimas gracias, Guadalajara. Gracias por haber venido. Gracias por estar aquí presentes.